Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a la etapa 2 de esta Vuelta a Boyacá femenina. Recuerden, un recorrido, un circuito de 83 kilómetros en donde vamos a ver muy seguramente una ganadora totalmente diferente a Sara, porque Sara va a cuidar el liderato y ustedes van a tener acá a las protagonistas de cada una de las cosas que van a pasar hoy en esta jornada aquí en Sogamoso. Ya saben que acá abajo se pueden suscribir, darle like al video y compartirlo, no se les van a olvidar, así que vamos a ver qué pasa. Súper contenta, súper súper feliz, algo que no me esperaba, de verdad que es una emoción inmensa. Veníamos en fuga con otras cuatro corredoras realmente muy fuertes, ya en el último kilómetro del norte nos alcanza, pero se nos da para rematar realmente bien, me sentí muy bien. En primer lugar, la idea era mantener las metas volantes, seguir siendo la líder y con otras dos compañeras intentar la etapa. Al final se me dio a mí con una fuga y nada, súper contenta. Si esto es un trabajo en equipo de todas. Bueno, como tú lo dices, es un equipo realmente nuevo que apenas ahora le está apostando a este proyecto, a las mujeres que apenas estamos comenzando en un equipo profesional. Todo esto se debe a todos y cada uno de los patrocinadores que le apostaron a este proyecto y realmente un equipo que apenas estamos aprendiendo, que apenas nos estamos mostrando, pero que vamos con las mejores expectativas. Bueno, me sentí muy bien, muy respaldada de mis compañeras de principio a fin, un poco peligroso en el que tuvimos un inconveniente en una caída junto a mi compañera Estefanía, pero no fue nada grave, igual el respaldo de mi compañera Lina para entrarme al lote. Estoy muy agradecida con mis compañeras por apoyarme y bueno, esperar el día de mañana. Bueno, es una contrarreloj muy dura, espero que las piernas me respondan de la mejor manera como lo ha hecho estos tres días. Espero mantener el liderato y si no, espero cedérselo a alguna de mis compañeras de equipo, que lo importante es que gane el Colombia Tierra de Atletas. Y sentí todo el cariño de mi gente, es muy bonito ver cómo todos me gritaban, eso me motivó mucho a hacer un excelente circuito, a mantener esta camiseta y poder montarme al podium, era un orgullo para mí. Y con las imágenes de las protagonistas de la etapa 2 de esta Vuelta a Boyacá Femenina, nos despedimos. Recuerden que mañana será la tercera etapa, una contrarreloj, una cronoescalada desde Florestas a Tobacía, 13,9 kilómetros a partir de las 8:30 de la mañana. No olviden suscribirse y darle like a este video.